Ya entró, chicos. Prepárense, todo debe salir como lo planeamos. Intercambian maletines, beben y se van, ¿de acuerdo? Aquí viene. Bien. ¿Lo hacemos? Buenas noches, Departamento de Control del Crimen Organizado, Mayor Baranov. Muestren sus documentos. ¿De dónde salieron esos tipos? Mejor piérdete. No debería ser tan rudo o te costará caro. ¿Son tuyos esos maletines? Escucha, estás cometiendo un gran error, amigo, y no tienes idea de qué tan grande es. Oye, amigo, no sabes cuántas veces he escuchado eso en mi vida, así que se los preguntaré de nuevo. ¿Esos son sus maletines? Dime, ¿acaso traes una orden? ¿Cómo podría hacer esto sin ella? Siempre la traigo conmigo. ¡Quieto! Si te metes, recibirás una bala en el pecho. Es un incrédulo, Mayor Baranov. ¡Alto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡No puede estar en la cocina! ¡Está loco! ¡Atrás, atrás! ¿Qué les pasa? ¡Deberían llamar a la policía! ¡Alto! ¡Se lleva el auto! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Rayos! ¿Qué hiciste? ¡Mi oreja! ¡Mi oreja! ¡Escucha! ¡Te atrapé, malandrín! ¡Escucha! ¡Eres idiota! ¡Yo soy un francés y tú eres un policía entrometido! Escucha, si eres francés, ¿por qué hablas como cualquier ruso? ¿Eh? ¡Escucha! ¡Quiero hablar con alguien de la embajada francesa! Muy bien, pero primero ponte esto. Camarada general, la operación con el francés falló. ¿Cómo es posible? ¿Por qué falló? En el momento de pasar la mercancía en el club, un mayor del Departamento de Control del Crimen Organizado pidió revisar los documentos y los agentes sacaron sus armas y el francés trató de escapar y este mayor lo persiguió afuera. Está bien, ya pueden retirarse. Tenemos que averiguar cómo apareció ahí. Los archivos del mayor Baranov. ¡Prisioneros! ¡Salgan uno por uno! ¡Abajo! ¡Se sientan en parejas! ¡Deben traer su bolsa en la mano! ¡Sentados y quietos! ¡Sentados! ¡Permanezcan en el suelo hasta que se les indique! ¡Se entenderá con nosotros quien no quiera cooperar! ¡Rápido, bajen! Ese es el tono. Hipo. Eso es. Es el tono Hipo. Adecuado. Hipo. Hipo. Llegó un grupo nuevo. Y hay algo curioso. ¿Qué es curioso? Llegó un sujeto que es igual a ti. ¿Qué? Sí, lo arrestaron. Se parece mucho a ti, pero el color del cabello es distinto. Sorry, debe ser una broma. Estoy hablando en serio. ¿A cuál barraca lo envió? A la 3. Pues vamos a ver a mi hermano, entonces. A ver, dame un trago de eso. No te lo termines, dame. Sigue dando cartas, ¿qué esperas? Veamos qué juego ¿Y tiene. ¿Por qué razón te enviaron aquí? Artículo 160, parte 3. Gran desfalco a una propiedad del Estado cometida por una banda organizada. Soy contador. Mi jefe me entregó. Ah, sí, claro. Puedo asegurarlo. Sí. No soy culpable. Mi abogado ya apeló la sentencia. El juicio se va a realizar el viernes. ¿En serio? Por supuesto. Por favor, quítate el gorro.
¿Por qué? ¿No escuchaste? Dijo que te lo quites. Te lo dije, hablador. Acércate. Bien. Aquí vamos con mi juego, señores. Tranquilo. Te va a continuar. No le hacemos nada a los amigos. Voy a ganar. Si alguien te causa problemas, solo dile que eres amigo de Hippo. ¿Entiendes? Está bien. Una carta más y ya verán, compañeros. ¿Cuándo dijiste que era tu juicio? ¿El viernes? Sí. ¿Lo ves? Les dije que iba a ganar. Yo no tengo nada arreglado. No entiendo para qué lo necesitas. Ahora sí, no solo. Ya verás. Solo esta vez. La siguiente la gano. ¿Eso crees? Señores. ¿Están? Sí, no creo que deban encerrarte tanto tiempo. Sí, eso es cierto. Tomarte algo para comer. Dime qué fue lo que te llevó a que hicieras algo así. Parece que siempre me quieres meter en problemas. Vitaly, no es no algo No soy para... Vitaly para ti. Ahora soy camarada coronel. Camarada coronel, conozco a ese extranjero desde hace tiempo. Es un traficante muy conocido. Piotr Grushko es un nativo de Moldavia. Quería detenerlo con la droga. ¿Acaso iba a esperar a que distribuyera esa porquería con todos los vendedores de la en calle? En primer lugar, no tenías que ir a ese maldito club. Y en segundo, no tenías que dispararle a un extranjero. ¿Qué tal si le disparas en la cabeza? Le apunté a la oreja. Fuiste un inepto. Metieron una queja a la embajada y tardarás mucho tiempo para salir de esta. Camarada coronel, yo solo actué de acuerdo a la ley. ¡Cállate, Slava! Probarás en la corte si actuaste de acuerdo con la ley o no. Esta queja en la embajada no es todo. Estás metido en problemas serios. ¿Qué problemas? La policía antidrogas ha estado siguiendo a este francés por 6 meses. Arruinaste toda la operación. ¿Entiendes? El camarada general me ordenó que te llamara y que te lo dijera. ¡Felicidades! Ahora todos saben lo asombroso que eres. Camarada coronel, yo... ¿Cómo iba a saber de su operación? ¡No soy clarividente! ¡Tú tienes que reportarte a tu superior y solo hasta entonces puedes meterte en los asuntos de otros! ¿Entiendes? Entiendo. La próxima vez me reportaré. No habrá próxima vez. ¿Qué dijo? El gran jefe decidió suspenderte. Ya firmó la orden. ¿Y usted mismo la firmó? ¡Claro que sí! Yo la firmé. No tenía otra opción. Traté de defenderte lo más que pude, pero hubo quejas. Si quieren, iniciar una investigación contra ti. Y no pude hacer nada. Gracias, camarada coronel. Fue muy amable, por cierto. Soy tan bueno hablando como tú disparando, camarada mayor. Ahora puedes retirarte. Idiota. Ой-ой-ой, а я несчастная девчоночка. Ой-ой-ой, а вышла замуж без любви. Ой-ой-ой, а завела себе миллионочка. Ой-ой-ой, а грузный муж меня бронит. Хоть режь меня, хоть ешь меня. Уйду к нему опять. Oye, Curly, ¿lo trajiste? Ajá. Dámelo. Aquí está. En verdad, te lo agradezco. Oye, te debo una, ¿eh? Ya me debes varias como esta. Sí, ya. Aquí está. Aquí está. Aplícala. Siéntate. Sí. Bien, pondré la toalla. ¿Cómo lo quieres? Como quieras, no hay tiempo. ¿Así? Ajá. Sí. Idéntico. No voy a poder diferenciarlos después. De eso se trata esto. Sí. Vamos, vamos, termínalo. Nos vamos en una hora. Y trae a un tipo confiable contigo. Tranquilo, Hippo. Te va a quedar muy bien. Es una aventura.
Contador, sal un minuto a discutir una cosa. ¿Qué cosa? No sé, Hipo te espera. Hola, contador. Hola, diga. Con cuidado, no golpeen tanto su cabeza. Sí, lo trataremos muy bien. Los anteojos, los anteojos, esperen. Listo. Le pondré mi gorro y me pondré el de él. Ya llévenlo a la barraca. En verdad quedaron iguales. Ponte su chaqueta. Bien, eso. Listo. ¿Qué tal? Sí, eres su jefe. El contador no va a saber qué pasó cuando despierte. Y yo ya estaré lejos para entonces. Ve a la barraca y cuida de no llamar la atención. No hay que causar alboroto. Hipo, ¿pero a dónde piensas ir? A Moscú. ¿Y vas a estar solo? No. Tengo algunos familiares ahí. ¿Tienes hijos ahí? Sí, cuando me pusieron en prisión, mi mujer estaba embarazada. Ni siquiera sé a quién dio a luz y quiero conocerlo ahora. Buena suerte. Gracias, Orica. Adiós. Prisionero Shabanov, artículo 170, parte 3. De pie, Shabanov. Hora de irse. Solo un momento, teniente. Camarada teniente, yo también tengo necesidad, ¿eh? No se permite. No puedo esperar, teniente. Realmente no puedo. Shabanov, tendrá que esperar. Oiga, no puedo llegar a la corte. Necesito ir al baño, de verdad. Es urgente. Eres prisionero y tendrás que esperar. También es un ser humano. Sí, un ser humano todo mojado. Espera. Baja, Shabanov, que sea rápido. Bájate. Se me durmió la pierna. Rápido. Bájate. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No puedo. Soy el conductor. ¡Que bajes! No supe qué hacer. Tengo el presentimiento de que nada bueno saldrá de esto. Tranquilízate. Tenemos que pedir ayuda. De seguro alguien nos escuchará y nos sacará de aquí. ¿Qué gritamos? ¡Ayuda! ¿Qué más podríamos gritar? ¡Ayúdenos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estamos aquí! ¡Ayúdenos! Eres idiota. Te darán 2 años más por ayudarle a escapar. Es tu problema. Voy a pasar 2 años sin dar ningún problema. Mi compañero está libre y la está pasando bien. Y usted, jefe, va a caer. Lo despedirán sin consideración. ¿Por qué se viste así? Tengo respeto por mi puesto. Siento respeto por ti. No desobedeces las órdenes. En serio, no tienes miedo de una nueva sentencia. Eres buen chico. ¿Bebes? No quiero, no beberé con usted. No pensaba beber contigo. No bebo en el trabajo. Pero te serviré una.
escuchen. Ayer uno de los traficantes de drogas más famosos en Rusia, considerado peligroso, Gennady Chipitsin, de sobrenombre Hippo, escapó de una prisión de máxima seguridad. Fue uno de los primeros traficantes de Rusia en contactar cárteles de Colombia. De acuerdo con la información que nos proporcionaron, compró un embarque de heroína que no pudimos interceptar. Lo recuerdo muy bien de antes. Según la información, sabemos que Hippo se dirige a la región de Moscú. Creemos que va al pueblo de Malyeluki. ¿Por qué lo creen? Nos basamos en el testimonio del compañero de celda de Hippo con el sobrenombre de Sorik. Tome asiento. Sorik dijo que Hippo va a regresar a esa región de Moscú. Y además, aseguró que Hippo tiene un hijo. Lo confirmamos. Antes de su arresto, se ocultaba en Malyeluki y tenía una novia. Al parecer, tuvo un niño. Aunque haya concluido eso, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Cuál es el plan? El hijo de Hippo debe tener 4 o 5 años. Revisamos los datos. En este pueblo hay 25 niños de esa edad. Así que será muy fácil localizarlo. Además, en el pueblo solo tienen un jardín de niños. Si encontramos al hijo de Hippo, solo tenemos que esperar a que él venga. Suena bien. Sin embargo, no entiendo cómo una gente puede ir al pueblo y pida a las señoras información de sus hijos. Camarada general, ¿puedo? Creo que debe haber 2 agentes en vez de uno. Uno debe ingresar al hospital como doctor o ginecólogo y el otro de maestro en el jardín de niños. Y de preferencia que sean mujeres. Sí, y actuar como hermanas también. Como hermanas no podrían. Escucha, Budarina, no sé sobre el segundo agente, pero tú podrás estar en el hospital. Creo que la mayor Budarina es la mejor candidata para el papel de doctora. Es lista, astuta, experimentada y tiene estudios en medicina. No, general, no puedo hacerlo. Además, no tengo con quién dejar a mi hijo. Lo llevarás contigo, como fachada. Una doctora con un hijo. ¿No será muy peligroso, general? Claro que sí. Por supuesto. Hasta ahora Hippo no ha matado a nadie, pero nunca se sabe. Le daremos a Budarina el compañero más experimentado. Estará bien como parte de la fachada. Una nueva familia habrá llegado al pueblo. Así no levantarán sospechas. Padre, madre e hijo. Es perfecto. No, camarada general. Esta tarea no es para mí. No puedo. Se cierra la junta y pueden retirarse. Budarina, quédate. Buena suerte. Camarada general, no estoy lista para ir a cualquier lugar con una persona desconocida e involucrar a mi hijo en esto. No lo quiero. ¿Va a ir en contra de mi decisión? Está bien, pero con una condición. Yo controlaré la operación. De acuerdo, no hay objeción. Coordina los detalles y también los términos. Prepara los documentos necesarios y todos los datos. Puedes irte. Y llama a Golubev. Escogeremos un esposo para ti. Suficiente. Bien, es todo. Le daré su pago. Aquí tiene. Gracias. Es bueno hacer negocios. Habla Baranov. Hola, Slava. Larga vida, camarada coronel. ¿Qué haces ahora? Hago deporte. ¿Deporte? Qué bien, tenemos que hablar. Te veo aquí. ¿Ir allá? Sin rencor alguno. Ahí estaré. Serás como un oficial que ya está retirado. Uh-huh. Herido. Con un trauma y con esposa. Y también habrá un hijo. ¿Qué cosa? Lo que oíste. Necesitas una coartada. Es un pueblo pequeño. Se darían cuenta si fueras solo. Con una esposa y un hijo a tu lado, nadie se preguntaría. Con trauma. Casado, con una esposa y un hijo. Buena fachada. Me gusta, sí. Un personaje. Y no es todo. Vas a tener una ocupación. ¿Qué ocupación?
No te desmayes. Serás un maestro cuidador de un jardín de niños. Vitaly, déjame entenderlo. ¿Quieres enviar a un policía mayor a trabajar en un jardín de niños? Puedes rehusarte, pero no te lo aconsejo. Adiós, camarada coronel. ¡Feliz viaje, camarada mayor! Solo visualízalo. Imagíname en un jardín de niños. ¡Soy un policía mayor! ¿Cómo se te ocurre que pueda hacer algo como ¿Tienes eso? ¡Tienes la capacidad de hacerlo! ¡Ya lo has hecho antes! Creemos que este hipo aparecerá a buscar a su hijo en el jardín de niños. Tu supuesta esposa trabajará en el hospital que atenderá mujeres. Pero nosotros nos enfocaremos en ese jardín de niños. Está bien. Mi supuesta esposa luce bien. Es la mejor elemento para ti. Coronel, ¿podría ser una rubia, alta y delgada, con buena apariencia? ¿Podría ser? Tiene estudios en medicina y viuda de un oficial de inteligencia. Por eso te pido que seas cortés con ella, aunque sé que eso es difícil para ti. ¿Entiendes? Y aún hay más. ¿Qué más? Decidimos que debes tener una discapacidad física visible. ¿Quieres que tenga una pierna de palo, acaso? Vitaly, dígame si es una broma. No bromeo. Es necesario para que el criminal no sospeche. ¿Y qué decidieron hacerme? ¿Cortarme el brazo o sacarme el ojo? ¿De qué se trata? Dígame. Lo estamos pensando. Hasta ahora. ¿Qué considerados son? Slava, siéntete afortunado. Es una oportunidad para subir. Si no hay remedio, acepto. Bien. ¿Y cuándo se supone que voy a conocer a mi supuesta esposa? Ahora mismo. Dime. Te está esperando en el café abajo. ¡Katia! ¿Quieres que nos conozcamos? Con permiso. Diga. Hola, camarada general. ¿A quién me envió, ¿Qué es ese mayor loco del club nocturno? Cálmate, Budarina. Es el mayor Baranov, nuestro mejor agente. Está bien. Será una tarea muy difícil de realizar, se lo garantizo. Estás a cargo de la operación. Tú decides todo. Muy bien. Hola. Hola de nuevo. ¿Desean ordenar? Solo agua mineral con limón y muy fría. ¿Y usted? No, gracias. Bueno, Katia, según entiendo, hay que empezar a conocernos a fondo y aprender más uno del otro. Sí, me gustaría saber más sobre ti. Empiezo. Mi nombre es Slava. Mi apellido seguro ya lo conoces. Baranov. Desde luego. Aquí tiene. Sí, muy amable. Trabajo como investigador, no tengo hijos, soy soltero. Trabajo duro, me gustan las fiestas y no me gustan las discusiones. En resumen, sé ser agradable. En resumen, eres una persona muy confiada. ¿Y no tengo razón en serlo? Muy bien. Mi nombre es Katia Budarina, tengo 32 y viuda. Doctora de profesión. Tengo un hijo, 9 años, de nombre Denis. Por cierto, hay una cosa. Hice una lista. ¿Qué lista? Una lista de requisitos para tener nuestra supuesta vida familiar sin problema. No.
No. Lo siento. Es difícil casarte de nuevo con demandas como esta. Es mi opinión. No quiero casarme. Ah. ¿Entonces encuentras algo difícil en esa lista? Todo está bien. No puedo cumplir. Qué bueno. Ah, y hay otra condición. ¿Cuál? Debes llevar una buena relación con mi hijo. No podemos seguir si no cumples con esa condición. Es una condición primordial. Es factible. Somos adultos y podemos resolverlo. Veremos qué pasa. Grandioso. Para celebrar nuestro encuentro, podemos beber algo, ¿eh? Entonces paga la cuenta. Vaya. Qué carácter. Pudimos haber ido en auto. Estás lisiado. No necesitas un auto de cambios manuales. Debieron darte un auto con transmisión automática y no habría problema con eso. No tuve que ver con eso. Este es tuyo. Es bonito. Administradora del jardín de niños, eres Alba. Y ella es tu esposa y tu hijo, ¿cierto? Cierto. Bien, me dijeron que te diera la llave. Me la enviaron y decidí venir a verte. Siempre es bueno ver a recién llegados. Ah. Sí, ¿cómo te llamas? Dennis. Dennis, ¿a quién amas más? ¿A tu papá o a tu mamá? Yo amo los caramelos. Bien, ¿es todo su equipaje? Después nos traerán el resto. Uy. Muy bien. Discúlpame, Elisa. ¿Dónde viviremos? ¡Oh, aquí es! ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Bien, aquí es. Pasen. Si necesitan algo, acudan a mí. Vivo cruzando la calle. Es el apartamento 15. Podríamos intercambiar teléfonos, ¿no? Aquí está la llave. Gracias. Ajá. Lisa, ¿dónde está el jardín de niños? ¿El jardín? No muy lejos, como a 300 metros. Gracias. Oh, sí, una cosa, Katia. Katia, si necesitas algo como fósforos o azúcar, no dudes en ir conmigo, ¿está bien? Gracias, definitivamente. Me voy. Hasta luego. Adiós. Adiós. Es grandiosa, ya decidí. Tú dormirás aquí. Ese es el comedor y mamá y yo dormiremos aquí. Hecho. Hecho. Dennis, necesito pedirte algo. Por favor, dime papá. De ahora en adelante, ¿entiendes? En público, Dennis. Será difícil. Necesito tiempo para acostumbrarme. No sé. Podríamos arreglar las cosas del baño. Eso nos acercaría un poco. Gracias, Slava. Gracias. Qué lindo de tu parte. Hay que poner todo en su lugar. Mamá dice que el orden es lo más básico. ¿Mamá dice? Uh-huh. ¿A qué te refieres con orden? Verás, me cepillo los dientes 2 veces al día. Voy a poner mi cepillo de dientes aquí. Me lavo el cabello todos los días, así que el champú lo pondré aquí. Me corto las uñas 1 vez a la semana, así que pondré el cortaúñas aquí. Oye, chico, toma las cosas con tranquilidad. Debemos poner todo en su lugar. ¿Hablas en serio? Sí. Y creo que una persona descuidada y cursi como tú le será difícil fingir llevar una vida de casado. ¿Lo sabes? ¡No me entusiasma estar casado! ¿Cómo están? ¿Todo está bien? Algo así. Tu hijo es... un fastidio. Camarada Baranov. ¿Sí? Creo que estás olvidando un punto de nuestro acuerdo. ¿Cuál? Te recordaré que es importante ser cortés. ¿Tú me estás recordando ser cortés? No te comprendo. Bien,
Yo no discutiré ese punto. Creo que aún no estoy listo para una vida de casado. Prefiero ir al jardín de niños. Aquí está la llave. Oh, adiós. Muy bien. Uh-huh. ¡Oh! Y no estás listo para una vida de casado. A mi parecer, Baranov, estás muy preparado para ella. Aquí tienes. Esto... me lo dieron en la farmacia porque no tenía nada de cambio. No quiero saber cómo lo obtuviste. Me lo dieron en la farmacia en vez de cambio. ¿Niños? Ay, a mí me gustó mucho la comida. Continuemos. ¿Ustedes comieron rico? Hola. Sí, yo... a mí no me gustó. Ay, qué mal que no comiste. A mí me gustó, bueno, más o vamos, menos. Vamos a gustar. Budarín, 37 años. Estuvo en la milicia. Ruso, mayor, herida de guerra, casado y tiene un hijo. ¿Es correcto? ¿Y quiere trabajar aquí como uno de nuestros maestros? Uh-huh. ¿Por qué? ¿De dónde nació ese deseo? Bueno, pensé, ¿por qué no? Después de todo, soy maestro de profesión y... Bien. Tal vez quiera buscar otro trabajo. Solo véase, es un hombre saludable, fuerte, exmilitar. ¿Por qué no trabaja en la policía, por ejemplo? Es una mejor opción. Señora Margarita, como puede ver, tengo una herida. Estoy lisiado y... Además, tengo un trauma y no emplean gente como yo en la policía. Muy bien. La policía no lo empleará. Y podría trabajar en el jardín de niños. Maestros traumatizados son la última cosa que necesitamos aquí. ¿Sufre de algún ataque? Margarita, no preste atención a cosas irrelevantes. No son ataques. Tengo lapsos de memoria de corto plazo. Son fáciles de pasar por alto. Debe creerme, es fácil. Escuche, soy maestra con experiencia. De 40 años y puedo decirle que no puede trabajar con niños. Muy bien. Entonces, rechace mi solicitud y así yo ya me puedo ir. No, quiero que usted se retracte de la solicitud. ¿Por qué? Recibimos una orden del Ministerio de Educación. De acuerdo con su instrucción, debe haber un maestro varón en el jardín de niños. ¿Del Ministerio, dijo? Sí. Me gustaría tener un encuentro serio con la persona que dio tales instrucciones. ¿Puedo saber de quién se trata? ¿No se retractará de la solicitud? Claro que no. Muy bien. Trabajará como maestro en el grupo de los de 4 años. Puede empezar mañana mismo y debo informarle que solo trabajará aquí hasta un primer incidente. Me estuvo bien. En serio. Dennis, podemos levantarnos temprano, ir a trotar y después darnos una ducha fría. Eso nos revitalizará. Aquí tienes. Gracias. ¿Está todo bien con este chico? Ah, oh, Dennis, deja de hacer eso. Es solo que quiere ser ilusionista. ¿Y por qué lanzó una bola a mi plato? Ay, lo siento, te daré uno nuevo. Dámelo. No, gracias. Mi apetito se evaporó. Por alguna razón. ¿Por qué haces eso? Dennis. Adelante. ¡Guau! ¡Es genial! ¿Por qué viniste, mi joven amigo? Porque mamá te llama para que tomes té. Y yo quiero disculparme por lo de la sopa. Solo quería mostrarte uno de mis trucos. Muy bien. ¿Sabes hacer otros trucos? Sí, muchos. ¿Puedo ver eso? No, no puedes. Un arma no es un juguete. Mejor muéstrame los trucos que sabes hacer. Slava, ¿quieres tu té con limón? Con limón, por favor. Aquí tienes. Muy bien. Ahora muéstrame tus trucos. Uy, ya encontraste público, ¿eh? No se detendrá. Otros chicos aprenden poemas de memoria, cantan canciones, y él solo piensa en trucos. ¿Qué truco quieres ver? ¿Con cartas o con dedales?
Sabes, amigo, soy mucho mejor que tú en trucos con cartas y dedales. Muéstrame algo que sea más interesante. Muy bien. ¿Tienes dinero? ¿Qué quieres decir? Una moneda. Tenis, tengo una moneda de oro de Argentina. La traje de Buenos Aires, significa mucho para mí. Es como un amuleto, ¿entiendes? Sopla. Listo. ¿Dónde está mi moneda? ¿Qué moneda? La de oro, mi moneda. Ah, esa. Está en tu bolsillo. Eres una persona peligrosa, jovencito. Y eso que todavía no ves mi truco favorito. Adelante. Mira. Sí. Siete años. ¿Qué? Dije siete años. Tiene 9 años. De 7 a 12 años en prisión por falsificación de billetes. Tenemos que vigilarte bien. ¿Qué quieres decir? Lo que dije. Para que no compres paletas de caramelo con estos dólares. Yo también voy para allá. Que tengas un buen día. ¿Qué tal un beso de despedida? Muchas personas nos observan por ahí escondidas. ¿Puedo? ¿Estás feliz? Claro. ¿Tú no lo estás? No, no lo hagas de nuevo. Una chica citadina. Hola, Lisa. ¿Cómo te va? Muy bien. Niños, reciban a su nuevo maestro cuidador. El señor se llama Slav. ¿Cómo están, niños? Lena, ve al otro grupo. Slav se encargará desde ahora. Le deseo éxito, colega. Bueno, ustedes, ¿por qué están tan callados? No. ¡Callados todos! ¡No lloren! A la derecha. Elena. ¿Podría sustituirme? Debo ir a mi casa urgente. No hay problema, Slav. Gracias. Niños, sigan. Regreso en un momento. Son incontrolables y no sé. No te preocupes, me encargaré. No tengo duda de que puedas. Niños, niños, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un círculo. Adelante. Cálmate, Slava, cálmate. Ya aprenderás a manejarlos. Mañana es sábado. Estarás tranquilo el fin de semana. El lunes estarás como nuevo. Hagámoslo de la siguiente forma. Podemos vernos en el mercado para hablar. Ahí me encontrarás. Sí, yo te busco. Ya verás que todo se resolverá. Hasta luego. ¿Mañana es sábado? Sábado. Escucha, compremos tomates y aguacates y hagamos una ensalada en casa. Muy bien. Hay que ver dónde venden vegetales más baratos y que se vean mejor. Dennis, observa, este hombre vende tanto tomates como aguacates y no se ve nada mal, ¿eh? ¿Cuánto cuestan los tomates? Cuestan 300. Muy bien, ¿y los aguacates? Los aguacates 150.
Extraño, los tomates cuestan más que los aguacates. ¿Cómo es posible? Es simple. Los aguacates cuestan 150 cada uno. Ah, ya veo. Dennis, ve a otro puesto y encuentra una opción más barata. Ajá. Vitaly, creo que hay algo en verdad serio. Sí tiene que aparecer así. Es serio. Algunas personas no conocen su trabajo. Ajá. En el ministerio están haciendo un alboroto. Tuve que venir a verte a pesar de mi posición. Pero ya, vayamos al punto. El punto es, Vitaly, que cometió un error con el jardín de niños. Yo soy un extraño ahí. No, me relaciono con niños y esta mujer, mi esposa, la que finge ser mi esposa, es difícil, es muy fría. Es peor que estar con los niños. Es imposible. Ya te entiendo. Te entiendo bien. Si no puedes manejarlo, lo haremos así. Un hermano vendrá con Katia. ¿Hermano? Será su hermano. Así como tú eres su esposo. Vivirá en tu casa. Trabajará en el jardín de niños. Él se encargará de todo. Espera, ¿cómo que vivirá en la casa? No tenemos espacio en ninguna parte. ¿Dónde va a dormir? No te preocupes, está planeado. Te irás a un centro de tratamiento a curarte el trauma. Ah, ¿dónde dormirá este hermano? Katia y él lo decidirán. Y entonces ya está decidido. Sí, así es. Slava. Hippo estará por aquí muy pronto. Recuerda que estás interpretando a alguien. Tienes 24 horas para resolver el problema. ¿Va a comprar algo o no? No venden aguacates allá. Me gustan los pepinillos y las coles para la ensalada. Dennis, compremos pepinillos, los cortamos, agregamos cebollas y aceite, sabrá rico, ¿eh? No, me gusta la ensalada con tomates y aguacates. El chico sabe lo que quiere. Oye, muchacho, te daré unos aguacates y tomates gratis. Anda, toma. Muchas gracias. Este chico es un mago. Vamos, Dennis. ¡Que los disfrutes! Sí, claro. ¿Me reconoces? ¡Por supuesto! Pues ¡regresaste! Sí. Pasa. Katia, necesito tu ayuda. ¿Podrías darme un permiso por enfermedad? ¿Un permiso? ¿Aún no empiezas a trabajar? Los niños no me toman en serio. No puedo hacer que me quieran. No necesitas hacer que te quieran, solo intenta amarlos. ¿Quieres que diga que no me agradan los niños? Bueno, Slava, eres hombre. Tu profesión es dura, es difícil para ti, lo entiendo. Un momento. Tú... ¿Estás diciendo que a mí, el mayor Baranov, no le agradan los niños? Slava, sé honesto, ni siquiera te llevas bien con Dennis. Se quejó de que te rehusaste a comprarle unos tomates en el mercado. Y el vendedor se los dio gratis. En cuanto al vendedor, es una historia diferente. Y en cuanto a tu chico, ya me di cuenta de cómo lo estás criando y lo estás educando. Te puedo decir que es un chico muy difícil. Slava, pero yo hago mi parte como madre. Debo decírtelo, aunque no quieras oírlo. Está mimado. Quiere comer ensalada solo con aguacates y tomates. Y sus trucos son dedales, dólares falsificados y cartas. Ya es bueno en eso. Solo necesita encontrar a alguien adecuado y su vida se irá al desagüe. Oye, ¿estás hablando en serio? Sí, muy en serio. ¿Sabes qué, Slava? Pareces un buen hombre con un gran corazón. Pero ahora te digo... que eres un tonto e insensible ordenanza de tercera. ¿Yo? ¿Una ordenanza? ¡Así es! No puedes relacionarte con unos niños pequeños. Bueno, te daré el permiso que quieres.
Eso será lo mejor para todos nosotros. Muchas gracias por tu ternura femenina, entendimiento mutuo y espíritu de equipo. Es todo por ahora. Hasta luego y disculpa por haberte molestado. Está bien, hasta luego. No, mamá, no estoy mal. Solo estoy cansada. ¿Trabajas mucho? No, no mucho. Termino a las 5 de la tarde. Dennis está bien también. Tengo problemas con mi compañero. Es descuidado, presumido, atrevido. Y trata de conquistarme. Mamá, y se atrevió a besarme. Es valiente. ¿Reaccionaste como siempre? Sí, claro, lo puse en su lugar. No te rías, tendré que trabajar con él un tiempo. Katia, necesitas aprender a ver. No solo hay blanco y negro, hay muchos colores en el mundo. Ese es el problema, mi compañero no los distingue. ¿Y cómo se llama el hombre? Slava. ¿Slava? ¿Sabes? Deberías tratarlo mejor. ¿Cómo tratas a Dennis? A él le perdonas todo. Mamá, no los compares. Un chico y un hombre adulto. Los hombres son como niños. Si los tratas con ternura, será mucho mejor que si eres estricta. Katia, solo piénsalo. La vida aquí es más o menos igual. Nada ha cambiado. Una doctora con su esposo llegaron la semana pasada. ¿Ah, sí? ¿Y cómo son? Pues él se ve bastante bien, pero con un trauma. No te rías. Ella es una chica citadina, pero creo que lo engaña. ¿Por qué? Eso pienso, lo presiento. Lo besa en los labios y se limpia la boca. Son diferentes, no compaginan. En cuanto ella llegó, empezó a examinar a todas las mamás. Claro que no examina a todas. Solo a las que tienen hijos de 4 a 5 años. Es ginecóloga. Exámenes médicos, dices. Muy bien. Pues conozcamos a tu doctora y a su querido esposo. Trata de coquetear con el tipo. Solo un poco, ¿sí? ¿Cómo? Pues te voy a mostrar cómo hacerlo, ¿eh? ¡Sí! Miren el celular que conseguí ayer. Genial, ¿dónde lo conseguiste? Wow. ¿Lo venderemos? Intentemos venderlo a un tonto y tendremos dinero. Oye, Copperfield, ¿por qué no saludas? Hola. Oye, tú, ¿a dónde vas con tanta prisa? Déjenme ir. Es bastante presuntuoso. Es el ilusionista de Moscú. ¿Te crees mucho por ser de Moscú? Veamos qué trae en su maletín. A ver. ¡No lo toques! ¡Dámelo! ¡No debe traer algo valioso ahí! Jovencitos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ustedes son 3 contra 1. Dennis, ven acá. ¿Quién es usted? Eso no importa. Es su padre. Me quitaron mi maletín. Alto, alto. Para mí es un tonto. ¿Qué les pasa? ¿Abusan de alguien menor? Regrese el maletín. Si lo quiere, venga por él. Regrésenlo. ¡Corran! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Que no nos atrape! Escúchame. ¿Qué le hace? Presta atención. Me está jalando. Y va para tus amigos también. Si te atreves a tocar a ese chico, si le ponen un dedo encima, no solo te cortaré las orejas, sino algo peor. ¿Me entendiste? Sí. ¿Qué es esto? Eres muy joven para fumar. ¿Y sabes qué? Debes hacer más ejercicio. ¿Eso qué tiene que ver? Pues mucho. Eran 3 y yo estaba solo. Ya está. Aquí está tu tesoro. Y no lo sueltes. Escucha, ¿por qué te molestaban? Tienen celos de mí. ¿Por qué? Me presenté hoy y ya sabes cómo es. Les da envidia. Es entendible. Escucha, Dennis, ¿podrías enseñarme un par de trucos para que pueda hacerlos yo mismo? ¿Para qué quieres saber? Tengo una razón. ¿Me darías permiso de disparar con tu arma? Basta, Dennis. Oye, quedemos en algo. Mi arma es un arma de servicio y no puedo permitir que nadie la dispare, en especial un chico, ¿entiendes? Yo ya tengo unas balas, pero no tengo un revólver.
A cambio, yo... te muestro todos mis trucos. Hagamos lo siguiente. Si tú me muestras tus trucos, reviso tus balas, y si después de revisarlas, tú me prometes que nunca tocarás ninguna de mis cosas, te la enseño, ¿hecho? Hecho. ¿Con cuál truco empezamos? El de las bolas, sí. Las que salen de tu boca y el de las cartas también. Son muy simples. Muy bien. Ya que estamos de acuerdo, ve a casa y prepara todo. Necesito ir al hospital, pero no tardaré. ¿Sí? Está bien. Ve. Un joven genio. Pase. Katia, buenas tardes. Vine a verte. Te daré tu permiso en un momento. No, Katia, espera un poco. No vine por el permiso, yo vine... a disculparme. Mi comportamiento de ayer no fue el correcto y prometí que no se repetiría. Vaya. Creí que nunca te disculpabas. ¿Por qué? Esas cosas pasan. Y pensé... bueno... crecí sin un padre como Dennis. Y después de convivir ayer, estuve en cama recordando cómo mamá me llevaba al parque en vacaciones y me permitía subir a todos los juegos todo el tiempo que yo quería. Y aunque no podía pagar un helado para ella, probaba un poco de mi helado. Y eso era muy... Eslava, disculpa. ¿Eh? ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Me avergoncé por haberte hablado de esa forma. No, bueno, tú perdóname. Por llamarte ordenanza. No, de verdad, Eslava, lo siento muchísimo. Creo que tenías derecho a contestarme así. Bueno, aquí tienes ya tu permiso. Bien, te lo agradezco. ¿Y tú me perdonas? Por supuesto. Muy amable. Solo es agua con bolas de gel. Son transparentes y nadie las ve. En tu boca crecen de tamaño y son multicolores. Dennis, debes estar bromeando. Te lo juro, pero no debes beber el agua en ningún caso o las bolas saldrán de tu boca todo el día. No tengas miedo, te prometo que todo va a estar bien. No tengo miedo. Adiós. Adiós. Aquí viene Eslava, niños. Díganle hola, todos juntos. ¡Hola, buenos días! ¿Me puedo ir? Eslava, ¿estás bien? Uh-huh. Sí. ¿Qué les gustaría hacer ahora, mis pequeños amigos? Muy bien. Almorzaremos y después una siesta. Después daremos un paseo y les contaré un cuento. ¿De acuerdo? ¡Sí! Hasta ahora no he tenido ningún problema con mi hijo. Hace todo muy, muy bien. Que le vaya bien, maestro. Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Quieres este? Oigan, señoras,
¿Por qué dejan a sus maridos estar bebiendo junto al jardín de niños? ¡Que lo hagan en sus casas! No los conocemos. ¿No? Siempre están ahí. Si yo pudiera, ya hubiera corrido a esos idiotas de aquí. Bien dicho. Es cierto. Es cierto. Mismo. Al fin alguien hará con algo. Ellos. Vamos, señores. Digamos salud. Disculpen, amigos. Hay niños allá y ustedes beben y eso no está bien. Nuestros niños no beben, ¿sabías? Déjense de bromas. Vamos. Váyanse. Escucha. Nosotros tenemos todo el derecho de estar aquí. No tenemos por qué escucharte. Siempre bebemos después del trabajo. Sí. Bien. Si no entienden por las buenas. Ve a educar a los niños, maestrito. Señora, ¿sabe que está prohibido vender bebidas alcohólicas cerca de una escuela? Soy señorita para usted. Y yo no les vendí lo que están bebiendo. ¿Y usted quién es para estar dándome órdenes? Largo, largo, largo. Impertinente. Esto no es su asunto. Largo. Bien dicho, Galia. Lisa. Dime, ¿podrías prestarme tu auto unos minutos? Mi auto está disponible el tiempo que tú quieras. ¿A qué te refieres? Un grandulón como tú tendría que entender las indirectas. Lisa, estoy casado y yo no hago eso. No lo olvides. Está bien, está bien. Es imposible. ¿Qué hace? No tengo idea. Bien. Oiga, oiga, espere. Oye, idiota, ¿no se vaya? Oiga, ¿qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa, este ¡deténgase! ¡Ayúdenme! ¿Quién lo diría, Slava? La palabra cocina empieza con C, pero no va con K. Aquí, aquí también y aquí. Se pronuncia K. Sí, pronunciamos K, pero se escribe con C. Escríbela varias veces para recordarlo. Hazlo. ¿Katia? Hola, Slava. Hola. Párate. Ay, te lo agradezco mucho, pero ¿cuál es la razón? Ninguna. Solo porque eres hermosa, cordial y nos salvas de morir de hambre todos los días en esta casa. Te lo agradezco mucho, pero tengo que cocinar para los dos. Es un lindo detalle. Las pondré en agua. ¿Qué piensas? ¿Le gustaron? ¿Qué pregunta? A todas las chicas les gustan las flores. ¿Le regalan a menudo? Algunas veces. ¿Y tú ya te enamoraste? ¿Qué cosa? Tenemos una asignación entre ella y yo. Que no se te olvide eso. ¿Por qué tendría que haber amor? Yo soy una persona agradecida. ¿Olvidaste que me prometiste que me dejarías disparar con tu arma? Tus balas no son del calibre. Es correcto, yo ya lo revisé. Denis. No la toqué, solo me las arreglé para verificarlo. Eres ingenioso. Lo sé. ¿Estás listo? Sí. ¿Dónde vas a disparar? Ahí. Adelante. ¡Wow! ¡Buen tiro! Inténtalo de nuevo. ¡Wow! ¿Cuándo podemos disparar de nuevo? Cuando saques mejores notas en gramática. Entonces no será pronto. Bueno, depende de ti. Lisa. ¿Sí? Lisa, ven acá, rápido. ¿Qué pasa? ¿Quién es él? ¿Quién es ese hombre? Ah, ¿ese? Es el esposo traumatizado de la doctora. Y ese es su hijo. ¿Y ese es el tipo al que te dije que le coquetearas? Ajá. Sí se ve traumado. Entonces, tendré que ir a conocerlo justo esta noche. ¿En serio? ¿Y cómo?
Ya verás. Así lo hacía mi perro. Cuando tenía tu edad en la escuela, en mi grupo tenía asombrados a todos mis compañeros. ¿Y cómo? Era simple, les decía que no se atrevieran a meterse conmigo. Bueno, ya es tarde y mañana hay que levantarse temprano. Ese hombre no solo no quiere dormir contigo. Él y su esposa tienen cuartos separados. ¿En serio? En serio, lo vi con mis propios ojos. ¿Y eso qué significa? No sé, tal vez también tiene una herida en sus partes nobles. Tal vez no sea su esposa, pero lo voy a revisar. Sí, tendré que seguir investigando ese par. Lisa. ¿Sí? Hace frío, ¿no? Sí. Vamos. No me atrapo. A un lado y al otro. Yo soy más rápido. ¡Ay, no! A un lado y al otro. Y entonces se convirtió en un hermoso pato. Y ese pato voló muy lejos de ahí para ir a cumplir una tarea muy importante. Les contaré el resto después de la comida, si duermen bien ahora. Basilia, ¿no puedes dormir porque te entra frío? Te voy a cambiar. Muy bien, princesa. Vas a dormir ahora aquí. Muy bien. Listo. Qué bueno que vino. Se lo agradezco mucho. Quiero hacerle ver que me sorprendió mucho lo que hizo. No creí que tuviera talento como maestro cuidador. Yo estoy complacida con su trabajo y con lo que hace con los niños. Discúlpeme, Margarita, pero yo no estoy muy complacido con usted como directora del jardín. ¿Qué dice? En mi salón hay unas grietas grandes bajo las ventanas de este tamaño. Los niños sienten el frío en sus sillas. ¿Cómo permite eso? ¿Es todo lo que usted quiere decirme? ¿No le parece suficiente? Claro. Venga. Quiero mostrarle algo allá abajo. Grietas dijo. Sabe que el techo está lleno de agujeros. Y cuando llueve tenemos que poner baldes bajo los agujeros en el ático. Y no es lo único, venga. Entre. Entre. Vea esto. Todos los días tengo miedo de que vayamos a explotar. He solicitado el dinero para hacer reparaciones por 6 años. ¿Y cree que ya recibí ese dinero? ¿Me dirá que sí? No. Hace 4 años nos enviaron... una tonelada de tiza y algo de perlita para tapar los agujeros, según ellos. Sí. Es una tarea difícil. Pues sí, ya lo vio. Si usted cree que puede lidiar con todo esto, yo no. Yo tampoco, pero podría intentarlo. Pero Slava, ¿acaso estás loco? ¿Agujeros, reparaciones? ¿Olvidaste por qué te enviaron aquí? ¿Me oyes? Vitaly, entienda, una cosa no impide a la otra. Será el trabajo, descuide. El jardín de niños está en una pobre condición. Debemos ayudar. ¿Crees que deba llamar a la administración local para pedirle dinero? Me mandarán al manicomio. Y tendrán razón, por cierto. ¿Quieres que busque a un samaritano aquí? Oiga, esa es una buena idea, sí. Debe haber gente rica aquí. Podemos preguntar.
Olvídalo. ¿Por qué? Solo hay una persona rica aquí, pero no imaginas lo avaro que es. No suelta el dinero. Es una tarea inútil. Vitalis, solo encuentre... Bueno, algo de material comprometedor. Algo sucio que haya hecho. Y yo hablaré con él. Nunca te detienes. No. Tratas de encontrar retos. Me parece muy bien. Gracias, Vitalis. Sabía que sería comprensivo y que usted me ayudaría. Con esto será suficiente. Oye, 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 ¿qué haces? Deja eso. Ah, unas cuantas. Fue gratis la última vez. Fue gratis para el niño. Es gratis para mí también. Por favor, consiga rápido la información de ese rico. ¿Quiere? ¿Quiere que le dé otros 3 kilos más? Es muy astuto. ¿Y qué hay del padre? Dejó Moscú. Prometió llevarme con él y se casó con otra mujer. No sé dónde está ahora. Salimos solamente 2 meses. Me dejó sin ningún aviso. Cuando llegué a casa, él ya no estaba aquí. De cabello negro, tocaba la guitarra todo el tiempo, se la pasaba vagando. Así que no puedo decirle más, doctora. Ese se largó un día y no sé más de él. Era genial. Hola, camarada general. Le habla Budarina. Ya platiqué con el 90% de las madres de aquí. Bien, termina con eso. Creo que muy pronto lo hallaremos, sí. Muy pronto lo hallaremos. Muy bien. Bien, ya anoté un nuevo calentador, también tejas y unos 200 metros cuadrados, 24 cristales de ventana, canales para la lluvia, pintura para interiores y una puerta. ¿Qué más necesita? Y yo lo anotaré. Ay, no le darán tanto dinero. No lo tienen. ¿Quién es? La administración local. Mi querida Margarita, no voy a acudir a ellos. Encontré un inversionista privado. Iván Cereda. ¿Ha oído de él? Seguro que sí. Ay, Slava, no le dará nada, ni siquiera algo de nieve en invierno. Es avaro como el demonio. Abrió un restaurante hace como 6 meses. Y dicen que no tiene el permiso aún. Claro que este permiso cuesta dinero. Por favor, ni lo intente. No funcionará, no le hará caso. Mi querida Margarita, yo tengo el don del convencimiento y por eso me voy a encargar de esto. Sé cómo hacerlo. Y el hecho de que abriera un restaurante es maravilloso, créame. Slava, mi amigo, si consigue los materiales de reparación, me arrodillaré frente a usted. No vuelva a decir eso. Yo me tengo que retirar porque voy a ver a mi esposa. Muy hasta bien, luego. Sí. Vaya, Slava, vaya. ¡Yo te voy a ganar! ¡Eso es lo que crees! ¡No, yo soy el mejor! ¡Espera! ¡Ahí viene tu madre! ¡Hola! ¿Todo bien? Sí. Vamos. Hola, Hipo. Tienes 15 minutos. Hacer más noche. Ver una película en televisión. ¿Otra vez de amor? A tu madre eso le agrada, ¿no es así? ¿Verdad? Bueno, sí. Justo como lo pensé, la doctora y su esposo son policías. Ah, y el tipo ese Baranov, resulta que es un agente, terco como una mula. ¿Ves? Yo tenía razón. ¿Y qué tiene que ver la doctora? Lisa, eres tonta, te digo que es un agente. Está bien, ¿y qué haremos ahora? No haremos nada. Esperaremos ocultos y callados, pero atentos.
Pero, Andando. Pero... Voy a pedir un borscht, un schnitzel y una botella de agua mineral fría. Enseguida. ¿Dónde está su baño? Está allá al fondo. Gracias. Sí, es útil. Aquí está su borscht. Huele bien, bastante ajo. Sí, señor. Que lo disfrute. Gracias. ¿Mesero? Sí. Mire lo que encontré dentro de mi sopa. No puede ser. Es imposible. Los cocineros siguen unas reglas muy estrictas. Muy bien. Creo que llamaré a las autoridades. Protección al consumidor. Televisión, periodistas, policía. Tendrán que lidiar con ellos. Disculpe, señor. ¿Podemos tomar otro camino para resolverlo? Pues podría resolverlo de manera extraoficial solo con tu jefe, así que llámalo, por favor. Es que mi jefe es Iván Cereda. ¡No me importa! Llámalo como quieras. Llama a tu jefe. Dile que venga a hablar con un cliente. ¿Estás sordo o qué? Un momento. Tengo que llamar. Che, habla. ¿Qué dices? ¿Y qué? Dale 1,000 o 500 y que se vaya. ¿No se quiere ir? Entonces, ¿qué quiere? Tráelo aquí y hablaré con él de una forma muy amable. El jefe lo está esperando, señor. Me parece bien. Vamos con tu jefe a solucionar esto. ¿Un calentador nuevo? ¿Unas tejas? ¿Unos cristales? ¿Que se volvió loco? ¿No es demasiado por una sopa? ¿Por quién me tomas? ¿Sabes quién soy? Claro. Si no supiera, no habría venido. Iván Cereda. Artículo 1992, inciso A, robo flagrante. Artículo 1993, inciso B, robo grupal. Artículo 2003, posesión de armas. Y así puedo seguir con una lista interminable. ¿Prosigo con otras faltas o podemos arreglarnos? Así que estoy esperando su respuesta, señor Iván. No voy a darte nada. ¿Por qué? Es mi principio. Deja de hablar de principios, Iván. Los conozco muy bien. Eres un bribón. ¿Qué, yo? Tú. En Monte Carlo perdí mucho y nunca me importó. ¿Te das cuenta de eso? Buena idea. ¿Jugamos cartas? ¿Traes dinero? ¿Es todo? Será mejor que me lo ganes. La baraja es mía. Sí, pero yo reparto. Tienes la apuesta. Y pago. Otra. Demasiado. 200 ahora. Abre tú.
Ahora 400. 25,000 la apuesta. Lo pagó. Es todo. Abre. 21. Alto, 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 Iván. Déjame abrir mi juego. Perdón. ¿Y acaso crees que te dejaré ir con todo ese dinero? ¿Por quién me tomas? Claro que me dejarás. ¿No es cierto? No sufras así. No eres una niña, no llores. Debes sentirte conforme con que este dinero se gastará en una buena causa. ¿Tendrás una bolsa? Violeta, Violeta, no te quedes atrás. Camina. Slava, Slava es un mago. ¡Caminen, vamos! Tiene un don especial. No le sueltes la mano. No puedo creerlo, en verdad. Lisa, vete a casa ahora. Hazlo rápido. Tenemos que discutir algo. Ya estoy aquí. Lisa, ¿qué está pasando en el jardín de niños? Ah, eso. El esposo de la doctora hizo reparaciones. ¿Eres tonta? Te dije que no es su esposo, es un agente. Y la doctora también lo es. Lo olvidé. Esas reparaciones no nos benefician. No podemos esperar más tiempo. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Bien. Necesitamos ayudarlos a encontrar a mi hijo. Eso. ¿Qué hijo? ¿De qué hablas? ¿Qué hijo es ese? No necesitas entenderlo. Mejor encuentra a una mamá con un pequeño niño de 5 años que está soltera y que vive sola. Es Pimenova. ¿Pimenova? Sí. Muy bien, eso, volveré. Oye, ¿a dónde vas? ¿Sí? Disculpe, doctora, ¿habrá venido mi chica hoy? Disculpe, ¿a quién se refiere? Pimenova, Valentina. No. Qué extraño, dijo que vendría al hospital. Debe estar en casa. Gracias. Camarada general Budarina. Hipo ya apareció. Detengan la vigilancia en el jardín de niños. ¿Está bien? Empiecen la vigilancia en el cuarto de la calle Industrial Naya. Vigilancia. Después se reportarán conmigo personalmente. ¿Reportarse? Darle recompensa a Budarina. ¿Recompensa? ¿Y qué hay del mayor, el policía? No tiene ningún caso, no logró nada. ¿Y qué hacemos con él? Que se retire del lugar. Retirarlo, entonces. Muy bien, prosiga. Sí, señor. No hagas eso. ¿Por qué? Yo tengo hambre. Escucha bien, hambriento. Necesito hablar a solas con tu madre.
Entonces, comes algo, vas a tu cuarto y no nos molestarás, ¿comprendes? ¿Me dejarás disparar con tu arma? Dennis, escucha. Todo este intercambio de favores no está siendo algo positivo, ¿entiendes? Así consigo cosas. Ya no lo harás. Hola. Te ves hermosa. Creo que mejor me voy. ¿No vas a comer? No, yo ya comí, de veras. Katia. Katia. Oye, yo quiero beber y... al respecto, quiero proponer un brindis, pero disculpa si se me traba mucho la lengua. No soy bueno en los brindis. Así está esto. Es lo siguiente. La situación es que yo he estado solo durante toda mi vida. No esperaba acostumbrarme a ti y a tu hijo, Dennis, porque es un diablo. Lo que trato de decir es bastante sencillo. Katia, la cosa es que ahora somos como una hermandad. Slava... Tal vez... ¿tienes miedo de decirme que tienes ganas de besarme? Me muero de miedo, Katia. No te imaginas. Gracias por ayudarme, Slava, a decirlo. Slava, no, trata de no tener... de no tener miedo. Bien. Bebamos hermandad. Oh. Uy, disculpa. Tengo que contestar. No, te la sostengo. Por favor, tardaré un segundo. Debo contestar. Tres minutos. No tardo, hablaré muy rápido. Vitali está llamando en un muy mal momento. Escucha, Slava, tengo que decirte. La operación ya se acabó. Así que tienes que volver a Moscú. ¿Se acabó? ¿Entonces ya lo atraparon? Aún no. Pero están cerca. Sin rodeos, habla claro. El general me llamó y habló bien de ti. En resumen, encontraron la dirección de la mujer de Hippo y ahora lo esperan allá. Alto, alto, un segundo. No veo agentes por aquí. No te preocupes, lo sabrá en unas cuantas horas, Slava. Espere, oiga, Vitali, es imposible que haya agentes aquí. Yo solo he visto personas que viven aquí y solo que esté escondido por ahí. Créeme. Créeme, Slava, créeme que se encuentra ahí. Pero es que lo habría visto. Mis ojos se habrían dado cuenta si hubiera visto a un agente de frente. Era muy obvio. Pero no pudiste descubrirlo. Se trata de Katia. Es una mayor de la policía antidrogas. De verdad me asombra que no pudieras darte cuenta. Slava. Di algo, contesta. Slava. Y usted lo sabía. Slava, déjame explicarte. Era nuestra única oportunidad. Quería decírtelo mucho antes. No te enojes ahora. Sé que pude haberlo perjudicado si me enteraba de la verdad. No se preocupe. Slava, ¿estás bien? No estoy bien. No podría estar peor, Katia. No me entusiasma comer o beber contigo por una razón muy obvia, camarada mayor. Slava, lo lamento mucho. Realmente hubiera querido explicarte todo. No hay nada que explicar, Katia. De verdad, tienes un gran talento. Eres buena actriz. Podrías ganar bien haciendo eso. Slava, escúchame. Yo nunca encontré el momento adecuado para contártelo. Discúlpame. Ya he escuchado eso.
a lo que llaman el momento adecuado. Nunca se dio. Y por eso... Sé dónde está tu hijo. Llegó el momento de que actuemos. Buenos días. Buenos días. ¿Y papá Slava? ¿Se fue? ¿Salió temprano al trabajo? Cepíllate los dientes. Está bien. Mira, están ansiosos por atraparme. Deja de reírte. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Me pregunto dónde se encontrará ese policía. No lo sé. No lo vi en la mañana. Al parecer está con esos que te buscan. Tienes mucha razón. Lo haremos así. Llama a la doctora y le dices que su esposo está en el hospital. Tomas el auto. Ajá. Y te vas hasta el jardín de niños por la mercancía. Sí. ¿Y tú? No tengas miedo. Yo te cubro. ¿Mm? Sí. ¿Y si ella no va con él? ¿Eh? Lo hará. Si no, será peor para ella. Muy bien. Bien. ¿Hola? ¡Hola, Katia! Buenos días. Ahora te estoy llamando desde el hospital. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tu esposo está aquí. Pensé que debías saberlo. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Solo es un trauma maxilofacial moderado. Me pidió no llamarte, pero decidí hacerlo. Oh, gracias, gracias. Voy para allá. ¡Dennis! ¡Dennis, voy al hospital! ¡Quédate aquí! Está bien, mamá. ¡Mira, ahí está! Bien, ya está, ya está. Ahora haz lo que te dije. Hola. Hola. Mis padres no están en casa. Vine por ti. Prepárate. ¿A dónde vamos? Al jardín de niños. ¿Para hacer trucos? Sí, algo como eso. ¿Puedo llevar mi agua mágica?
Sí, puedes llevar todo lo que quieras, pero hazlo rápido. Bien. Llevaré mis cartas también. ¿Ah? Por Dios, Lisa. Yo pensé que podrías usar tu energía en algo mejor. Eres muy vigorosa. Yo vine hasta aquí. Porque acordé con el jefe que vendría por algo de tiza. Oh, veo que tu pierna ya sanó. Lo acordaste con tu jefe, pero no lo acordaste conmigo. Sí. Trabajamos juntos, tú y yo. Podemos llegar a un excelente acuerdo. No, Lisa, imposible. No es el caso. Ni lo intentes. Si no acuerdas con ella, podrías intentar acordar conmigo. ¡Papá, tengo miedo! No tengas miedo, hijo. Este hombre no se atreverá a hacerte daño. Te equivocas, policía. Yo sí. No voy a titubear. Deja ir al chico, Hipo. Claro, no hay problema. Suelta el arma y deja que mi chica haga el trabajo. No deberías hacer eso. ¡Lisa! Tenemos poco tiempo. Bien, bien. Cúbrete. Te recompensarán por eso. Tal vez hasta te den una gran medalla. Postmortem. Y ahora es mejor que te tragues eso. Dennis, ¿dónde está mamá? En el hospital. Este hombre fue a la casa y me trajo. Agua. ¡Dame agua! No, no tenemos agua. Tengo un poco de agua mágica. Es lo que necesita, dásela. Oye, no bebas mucha. No te hará nada bien. Bien, vamos afuera. ¡Camina, camina! Después hablaré contigo, Lisa. Hola, Vitali. Tengo al tipo, ven por él. En el jardín de niños. Tienes que ver en qué estado está. Uy, uy, uy. ¿Ves, Lisa? Es lo que pasa cuando eres un adicto. Hipo. Hipo. ¡Dennis! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Oh, mi vida! ¡Papá me salvó! ¿Qué? Katia, felicidades, bien hecho. ¿Y tú? Estuviste grandioso, en serio, felicidades. Siempre creí en él. El lunes regresas a trabajar como siempre. Sí, de nuevo irás al hoyo. Camarada coronel, tengo que discutirlo con mi familia y con alguien más.